Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilatos autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilatos se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de una ciénaga. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a las costumbres judías de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Representantes de nuestro excelentísimo y ilustrísimo ayuntamiento, hermano mayor, junta de gobierno y grupo joven de la venerable hermandad y antigua cofradía de penitencia de Nuestra Señora de la Soledad, Santísimo Cristo de la Redención descendido de la cruz en su traslado al sepulcro y San Juan Evangelista, Daniel Moreno, fotógrafo del cartel, hermanos, familiares y amigos, buenas noches. Antes de empezar a presentar este maravilloso cartel, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerte, Pepe, que me hiciera soleado. Bendito Viernes Santo del 84, en el que vi nuestra hermandad por las calles de la isla y le dije, papá, yo quiero ser de esa, señalando con mi pequeño dedo al paso. Y bendita casualidad que tú, Pepe, pertenecieras a la Junta y fueras gran amigo de mis padres, para que en la Semana Santa del año 85 y a mis 8 años de edad ya formara parte del cortejo profesional. Gracias por todo. También tengo que dar las gracias a mi Junta de Gobierno por pensar en mí para este día tan señalado, con algunos de sus miembros que estoy como cofrade en esta mi hermandad. Primero en su Junta de Damas, luego en su Junta Auxiliar, para terminar llamándolo un grupo joven. Creo que le voy a tener que dar también las gracias a los tintes de pelo por tapar las canas y con ellas los años. ¡Cuánto nombre para pertenecer a una hermandad! Muchísimas gracias, Antonio, porque esa llamada me llenó el corazón de alegría. Y por último, pero no menos importante, quiero darle las gracias a mis padres y a mis hermanos. A mis padres por hacerme crecer en el seno de una familia cofrade, por lo bueno y también por lo malo de pertenecer a este mundillo. Gracias por entenderme y respetarme cuando quise hacerme soleado. Gracias por seguirme, papá. Y agrandar la nómina de esta hermandad cuando a los jóvenes que trabajábamos por ella nos pedían que lleváramos 10 nuevos hermanos para la próxima junta. Como también le agrandó mi hermano Carlos, que algunos años portó la cruz de guía, hasta que la cambió por la almohada para portarlo a él, a nuestro Señor de la Redención. Creo que fue un gran cambio. Y mi hermano David, que aunque nunca fue hermano, portó a Nuestra Señora de la Soledad por las calles de la isla. Quiero pensar que os contagié de mi amor por la hermandad y nuestros titulares, la que a día de hoy le intento transmitir a mis hijos David y Pablo, soleanos desde pequeños. Ser de Soledad, para mí, es todo un orgullo. Siempre he dicho, y el que me conoce me lo habrá escuchado decir, que yo soy de Soledad por devoción, y que cuando hablo de mi hermandad sin nombrar ninguna, de la que hablo es de esta, de Soledad. Creo que para presentar este cartel me falta algo, mi medalla de la hermandad. Anoche me acosté con el convencimiento de que en cuanto me levantara mirando la foto que daba el paso al cartel anunciador Viernes Santo Soledad, las letras fluirían sin parar a través del portátil. Pero al levantarme y leer en las noticias el tráfico final de la búsqueda de un pequeño niño de 2 años, un pobrecito de Málaga, solo he pensado en cómo estarían sus padres y en la soledad que deberían de sentir. Los que somos padres no somos capaces de pensar es que es algo que ni nos planteamos, que la natura se rompa y no seamos nosotros los que nos vayamos primero con nuestros hijos. Y con esta idea y con esta noticia me puse a pensar de cómo se sentiría la Virgen en el pasaje que acontece este cartel. Qué tristeza, impotencia, enfado, odio, angustia, agonía debió sentir. Os confieso que ese día no acerté a escribir nada más. Lo bueno, quiero pensar que es bueno, que los humanos tenemos una gran capacidad de adaptación, aceptación y superación. Y una vez que anunció mi nombre en las redes sociales y todo el mundo empezó a felicitarme y a mandarme mensajes, me di cuenta que la cuenta atrás había empezado. Y nunca mejor dicho, cuenta atrás. Tenía que empezar a escribir
y el día de la presentación se me venía encima y las ideas empezaban a brotar en mi cabeza de cómo tenía que enfocar esta presentación. Ya había recibido la fotografía ganadora y debo confesar que aunque en lo más profundo de mi ser yo quería hablar de él, sabía ciencia cierta que de quien me tocaría hablar sería de él. Mamá, ¿ves cómo al final tenía razón y hablaba de sonar? También había tenido la oportunidad de felicitar al fotógrafo del cartel y habíamos quedado en que me mandaría todos los datos para hacer una pequeña reseña de su vida. Datos que recibí poco después de nuestra conversación. Todo estaba ya dispuesto, así que no quedaba otra cosa que escribir. Me decidí a leer el correo que Dani me había mandado y descubrí que hay muchas cosas en común de lo que él me escribió y que yo siento y pienso sobre el día de hoy de la cofradía. Y quizás por eso, ambos seamos hermanos que participamos activamente de nuestras hermandades siempre que nos lo piden y no miembros del mundo. Leyendo sus datos, vi que además de ser hermano de Soledad, también lo es de Cristo Rey, al que cargó durante varios años, y de Veracruz, la hermandad de su barrio de adopción a la que recibe cada miércoles santo con sus balcones en Granada. Gran amante de la fotografía desde la época en la que se revelaban carretes, pertenece y es socio fundador de Focor, y estuvo en su primera junta ejerciendo el cargo de vocal. Colabora con Isla Pasión y La Venera, aportando sus extraordinarias fotografías, y en 2014 tuvo el privilegio de presentar un cartel de esta última entidad, siendo la fotografía ganadora la de nuestra querida hermandad. Imagino, Dani, que sabrás por lo que estoy pasando ahora. Motivos laborales le hicieron alejarse de nuestra ciudad algunos años en presencia, pero no en esencia, ya que en muchas ocasiones se cruzaba España cada domingo de Ramos con la única razón de cortar a sus titulares, para tras finalizar, volver a su lugar de trabajo. Dani y yo coincidimos en la hermandad en el tiempo que os conté anteriormente que estaban las mujeres por un lado y los hombres por otro, tanto en colegios, en las calles y, cómo no, en las hermandades en las que se permitían las mujeres, que no todas en aquella época. Recuerdo que era un niño serio o quizá un poco tímido, al que verle asomar una sonrisa era complicado. Con los años yo me fui del grupo joven, que estaba en una edad en la que ya no me veía participando con los más pequeños y subir a la Junta de Gobierno tampoco era tarea fácil en aquellos tiempos. Pero él sí subió, y de esa manera nos perdimos un poco de vista. Pero sí es cierto que mis recuerdos ya de mayor son de él con una cámara en la mano, delante de los pasos, buscando la fotografía perfecta. Sinceramente, Dani, me alegro infinito de que, como tú le dijiste a Antonio, todo quede en casa y que la foto sea de un hermano con el que además crecí en el seno de esta hermandad. Quizás así puedo plasmar con palabras lo que tú buscabas al hacer esta gran fotografía. Leyendo tu correo, me ha traído a la memoria aquella época de hermandad en la que crecimos. Esos tiempos serán inolvidables. Menuda familia. Damas como Irene, Susana Conejero, Alicia, Cristina, Oli, Irma, Rocío, Mariló, ya luego más tarde se incorporó Mercedes, cuando nos unimos contigo, con Paco, con el Canino, en Vila, porque también era hermana mayor de Vila. Antini, Diego, Fran, traíamos de cabeza a los mayores. Nuestros hermanos mayores, Pepe Forero, José Manuel y Capi, Domingo de Mayordomo, mi gran amigo Fali, que hacía camarilla con nosotros, mi recordado Andrés, que siempre me llevaba de ayudante en la cuarta tras el Señor. Creo que gracias a él jamás he dejado de acompañar a mi Cristo las veces que he vestido la túnica. Las largas conversaciones con Juan Andrés en su pequeño cuarto de tesorería, Pepe Loaiza y su fiscalía, José María enseñando a José Mari, siempre enseñando su acta y papeles, las madrugadas viendo salir Nazareno desde la azotea de Ángel, qué recuerdo. Por cierto, no se me vayan a molestar por haber dicho lo de mayores, ¿eh? He dicho mayores porque en esa época para nosotros era la Junta de Gobierno. El paso de los años hizo que las edades se acercaran y que la mayor también fuera yo. Todo eran emociones, salir a postular, limpiar la plata para la salida profesional, el vestidor que contara contigo para ayudar a vestir a los titulares, reuniones los sábados por la mañana, madrugadas interminables previa a la salida, las que nos hemos reído en esa mesa de junta comiendo, vender papeletas, hacer sorteos, pagar cuotas, atraer hermanos, reparto de túnicas, montaje de feria, turno, leer rosarios y lecturas en el altar, cómo me temblaban las piernas y cómo terminaba haciendo las cuentas con los dedos de mis manos, porque llevar los dios de sal en las cuentas del rosario de mi abuela adelante era una ardua tarea para mi corta edad. ¿Qué llevo, 8 o 9 dios de sal? Bueno, no creo que nadie se vaya a dar. Ay, dale, la que has liado en esta cabeza con tu correo. Pero si has ido a buscar mi álbum de fotos. Sí, sí, álbum. Que de aquella se revelaban las fotos en papel y no se podían borrar las que salían mal. Desde luego tengo que confesar
que yo jamás seré cartelista de nada. Menuda calidad de mi foto. Sin embargo, la tuya, la foto que nos reúne aquí, esa sí que transmite. Cuanto más la miro, más me gusta. Lo tiene todo. Un fondo espectacular, como es nuestra sede canónica, la Iglesia Mayor, en la que se aprecia perfectamente desde donde está tomada la instantánea un campanario iluminado donde asoma Nuestra Señora del Rosario, campana fundida en 1830 y que es la que mira hacia la entrada por el puente Zuazo. Una noche nada estrellada, porque ¿qué sería de un Viernes Santo sin una noche desapacible amenazando agua y con algo de viento y frío? Porque somos soleanos, hemos bebido de los días nublados en nuestro día grande. Era lo primero que le preguntaba a mi madre cuando me llamaba los Viernes Santos. Mamá, ¿qué día hace hoy? ¿Llueve? No, hija, hace bueno. Para luego asomarme y ver un día de lo más bien. Las cosas de las madres que no saben cómo poner de buen cuerpo antes de salir de la cama. Eso, o que con el mal humor que me gasto de enfrentarme no quería que nos durmiéramos a saber. Otra cosa a tener en cuenta en esta fotografía es la luz. Menuda luz tiene. Solo 7 velas de la candelería, pagadas rigurosamente por hermanos de la hermandad, a precio de la pagada, y eso es un verdadero milagro. Eso, un gran trabajo de Paco Ramos, que siempre está ahí incansable para que ella no vaya oscura. Aunque sabemos que no siempre es posible. Se alinearon los astros para que en ese momento, al disparar la cámara, todo estuviera dispuesto. Esa maravillosa luz nos deja apreciar detalles como son las laureadas que cada año nuestra madre luce en su rostrillo, pertenecientes al Marqués de Varela, y que con amor nos trae su familia. ¡Qué recuerdo de doña Casilda cada Viernes Santo en la iglesia! Además de la laureada, en su rostrillo apreciamos broche, cruz y con un collar de perlas en su cuello con cierre de piedras preciosas. Tengo que decir que para mi gusto es una de las vírgenes más elegantes vestidas, pero claro, ¿qué voy a decir yo? Rematada en la cabeza, su inconfundible diadema. Y por palio, el cielo. Qué acertado con el palio del cielo, aunque sea gris y sin ninguna estrella, ya ella lleva en su mano. La cruz y el sudario la arropan por detrás, y en sus manos, en una, un pañuelo, y en la otra, una corona de espinas. Un pañuelo para secar las 5 lágrimas de su rostro, 5 lágrimas de dolor, de incomprensión y de pena, porque no olvidemos que se ha quedado sola, su hijo ha muerto, y eso debe ser un daño irreparable. Una corona de espinas que le pusieron a su hijo para nombrarlo rey de los judíos en un momento de burla. ¿Qué estarías pensando en ese momento, madre? Tienes la mirada perdida. Perdida como me encuentro yo muchas veces y voy corriendo a consolarla a tu regazo, sin pensarlo, sin buscarte. ¿Y qué pensarás y qué verán al contemplar a partir del lunes este cartel por las calles de la isla? ¿Pensarán que eres la luz que ilumina sus tristezas? ¿O que tú eres el consuelo del que ha perdido la fe? ¿Verán tu cara nacarada que transmite amor y paz? ¿O tus manos sosteniendo la burla del que no sabe hablar y con ese se defiende para dar autoridad? Yo quiero que te vean y que sientan lo que siento yo por ti, un amor tan infinito que no puedo describir, por tu carita tan blanca, por tu mirada infinita, por tus labios, por tus manos, por tus rosarios benditos que cuelgan en tus muñecas como ofrendas del desvalido. Quiero que sientan alegría solamente por mirarte, porque tú eres el consuelo que habitas en cualquier parte, en un cartel de una tienda, en la iglesia para rezarte, en tu casa, en el trabajo, en la angustia del que parte, en busca de nueva vida y se aleja para quedarse en tierra ajena a la suya. Lo mejor es apoyarse en tu cara, en tu forma y en ese amor de gran madre. Porque yo quiero que el lunes, cuando el cartel vea en la calle, sientan todos alegría, sientan salud y esperanza, sientan vida, honor y fuerza, sientan también valor y ganas. ¿Qué es lo que siento yo al verte con mi alma soleada? Thank you.
hacer como su presentadora. Enhorabuena, Susana, y enhorabuena, Dani, por el maravilloso trabajo realizado por ambos en esta revelación del cartel de Villa Santa. Se trata de una edición de este año tanto especial y particularmente significativa para este telemático. La Junta de Gobierno, Rafael y Ediciones, decidió este año que la edición de la fotografía que ilustraba el cartel fuese elegida a través de un concurso y designada por un jurado independiente. Siempre con el objetivo de que el cartel del Viernes de Santo llegue a incrementar su calidad, ampliando así el abanico de posibilidades a aumentar la cantidad de instantáneas con opciones a disparar el cartel. La respuesta no pudo ser más favorable. 13 fotógrafos presentaron un total de 57 fotografías, entre las que sin duda el jurado no lo tuvo fácil. Decía que este año era una edición un tanto especial. Autor y vocero del cartel son hermanos de nuestra corporación. La providencia y, por supuesto, su buen hacer tras el objetivo de la cámara ha querido que una fotografía de nuestro hermano Dani sea la imagen que anuncie nuestro bien estado. Una presencia instantánea en nuestro titular que nos invita a recrearnos lentamente en todos y cada uno de los detalles que componen la fotografía y que sin duda nos traslada a recordar todas las vivencias que experimentamos cada uno de nosotros en la noche del bien estado. Y, por supuesto, ¿qué mejor para representar un bonito cartel que unas palabras que brotan de los sentimientos más puros de alguien profundamente comprometida con su hermandad, ¿verdad, Susana? Susana tiene su corazón dividido entre soberano y estelar. ¿En qué tanto por cierto? No lo sé, me atrevería yo a aventurarme a ofrecer porcentajes. Pero lo que sí sé es que fácilmente verla en todo el punto de nuestra querida hermandad y diciendo su crítica cada vez que sale. Recuerdo tus inicios en la hermandad. Muy jovencita, siempre sonriente, muy simpática, quizás la más benjamina de aquella numerosa junta auxiliar. Un grupo papel aquel del que formamos parte Dani, tú, Susana y yo. Ahora el tiempo ha pasado, ya no somos tan jóvenes, pero hemos sobrevivido a aquellas grandes jornadas de jóvenes en el que muchos quedaron por el camino y hoy ya mantienen relación con nuestra corporación. De una cosa estoy seguro. Seguimos manteniendo la misma visión de aquellos jóvenes de finales de los 80 por nuestra hermandad. Quisiera también felicitar a nuestro secretario José María por el magnífico trabajo realizado en la maquetación de este cartel, apartado muy importante y a tener en cuenta en estos tiempos. Agradezco en nombre de la Junta de Gobierno y en mi propio la asistencia de autoridades, hermanos, familiares y amigos que nos habéis acompañado en este primer acto, cercano ya a la próxima cuarentena. Muchas gracias. Que tenga la amabilidad de clausurar el acto. Darle las gracias porque cada cofradía, cada hermano,